sigue faltando el equipo de Mané Fresa. Lo vamos a exigir. Pero, lo vamos a exigir. ¿A ti te gusta, Marcelo? ¿Juegue, profe? Sí, bueno, la intención es tratar de darle más continuidad a los partidos de fútbol. Creo que, lo dije hoy día en una radio, creo que teníamos una deuda con el espectáculo, nosotros los árbitros. Y trabajamos el año 2018 en llevar las sensaciones que teníamos todos, en realidad, los espectadores, los periodistas, los técnicos, los futbolistas y también los árbitros, a un plano más estadístico, y nos dimos cuenta que efectivamente teníamos problemas en la cantidad de minutos que estábamos disputando los partidos, y por eso esta instrucción nueva para los árbitros, que tratar de darle más continuidad a los partidos. La evaluación, porque nosotros ayer la estadística la hablábamos, de 45 minutos efectivos en las dos primeras fechas pasamos a 52, sí, más o menos, ¿no? Promedio. ¿Para usted eso es uno de los puntos principales? ¿Hay algo que no les ha parecido bien? Sí, efectivamente es un cambio drástico, es una mejora considerable en términos de minutos. Jugar 6 minutos más en un partido de fútbol es efectivo, es un tiempo razonable y considerable. Creo que hemos cometido errores en esa búsqueda, nos falta equilibrar un poco, creo que hemos dejado algunas faltas sin sanción que son evidentes, pero creo que estamos por el camino correcto, creo que todos estamos de acuerdo en que es lo que el fútbol necesita, el fútbol actual necesita, y creo que vamos por el buen camino, repito. O sea, se van a jugar... Perdón, ¿puedo preguntar? Sí, no? Ahora sé. Todo lo que ¿Ustedes vienen de a 4 o de a 2? ¿Esta vez? Porque los árbitros siempre andan de a 4, ¿no? Pero en esta vez el cuarto árbitro me está asistiendo. Sí, son 10 minutos en total lo que se van a jugar de más, porque son estos minutos que ya se están agregando más el adicional, ¿no? Que normalmente son 5 minutos por los cambios y demás que... ¿Qué hay? O sea, es un tiempo considerable. Bueno, el tiempo adicional ya no son ni 2 ni 3 minutos. Ahora estamos hablando entre 4 y 5, que también subimos en ese porcentaje y ese minuto efectivo. Por lo tanto, efectivamente van a ser alrededor de 10 minutos los que se juegan efectivamente. ¿Estaremos preparados para ese ritmo? ¿Ustedes cómo lo ven? Porque mi percepción personal de aquí, voy a tirarme a lo mejor un carril. Yo creo que la intensidad del fútbol la marcan los jugadores y lo marcan los técnicos. Y creo que un poco el ritmo o la menor cantidad de faltas que cobramos se va a ecualizar un poco con la intensidad que le ponen los jugadores en ese sentido al espectáculo. En realidad, porque yo creo que tu pregunta va un poco por la intensidad, y creo que en esa intensidad los jugadores bajan el ritmo del partido en algún minuto. No logran llegar todo el partido al 100% que quieren, y efectivamente se baja la intensidad del partido en algún minuto. ¿Sabes por qué no llegan a eso? Porque lo hablamos ayer, que técnicamente todavía no están preparados. Porque si bien no cobran muchos fouls que están en el mediocampo, y logra ser más intenso, pero técnicamente no es tan bueno. Porque al final no duran mucho con el balón, entonces van de un lado a otro corriendo, y eso al final no terminan los 90 minutos jugándolo de buena forma. Eso es una cuestión de acostumbramiento. Claro, ¿no? ¿Cuánto va a servir esto? Sí, porque uno dice, sí, va intensamente, es muy bueno, hay más minutos para jugar, pero lo juegas de buena forma, eso es. No, de los pobres caballeros, pues no tendríamos que responderte, Enrique. Ahora, Enrique, consultarte, porque el fin de semana se vio en varios compromisos de esto de tratar de dejar jugar, y finalmente, en muchos partidos, para no mencionar ninguno, se dejó pegar. Varias faltas que eran... hasta juego brusco grave, para roja, se cobraron solo falta. ¿Confunde un poco esto el árbitro en este inicio, no? Sí, claro, bueno, es lo acabo de decir, creo que nos falta ecualizar un poco. Tantas faltas como juego brusco grave no creo haber visto, pero sí faltas temerarias que eran de tarjeta amarilla, o faltas evidentes que no se dejaron sin sanción, creo que también omitimos. Por lo tanto, falta ecualizar, nosotros nos juntamos con los árbitros cada 15 días, mañana tenemos una reunión técnica, por lo tanto será la ocasión de poder ir un poco ecualizando esta situación. El tema de la colaboración, porque cuando cobraban todo sentía que muchos jugadores faltan ataque, sobre todo el falta en ataque, hay veces que se ven presionados los defensas y bueno eso también y se tira. Nosotros fuimos durante el año 2018, hicimos este estudio y fuimos a la gran mayoría de los planteles de fútbol profesional a conversar con los planteles, también con los medios de prensa, acerca de las directrices nuevas, que las cambios, las reglas de juego, y en esas reuniones también nosotros recogimos
inquietudes que tenían ellos y críticas que nos hacían a nosotros. Y nosotros le dijimos que a partir de ahora, de este año, también lo conversamos en un consejo presidente con los presidentes de los clubes, iban a haber modificación en cuanto a la instrucción de dejar jugar, y necesitábamos un poco la colaboración de los técnicos, de los jugadores y de ustedes, los medios de prensa, para poder entre todos ver que este es el camino que del fútbol futuro del fútbol chileno. Enrique, dos cosas. Una, los felicito por esta iniciativa o este pequeño cambio o aporte, porque efectivamente uno siempre estaba viendo, siempre estaba observando, mirando que la intensidad de juego que se transa a nivel internacional era muy distinta al torneo local. Y por eso quizás los equipos nuestros sufrían tanto internacionalmente. Ahora, a nivel de selección nos fue espléndido, y uno podía ver que sí podían jugar a esa intensidad. La pregunta es la siguiente: dentro de estas reuniones que hacen ustedes, de este meeting, aparte de entregar todos los requerimientos, las necesidades o las preguntas, ¿ustedes también pasan los datos de quiénes son los jugadores más alaracos, por decirlo así? Porque cuando tú quieres juegue, dentro del catastro ustedes deben decir, mira, aquí, ¿no es cierto? No sé, pues, Vega, en la U de Ponce, se tira en el área. Vega toca y salta como loco. ¿Ustedes conversan esas cosas o no? De simuladores. Sí, esto es como nos entregue un datito de la reunión que tienen ustedes. No tanto como registro de simulador o de pegadores, pero todos los árbitros actualmente, las plataformas para ver los partidos de fútbol son inmensas, por lo tanto el que no está viendo el partido por televisión directa está viendo CDF Estadio cuando viene un partido arbitrando, por lo tanto... Buen dato pasó, ¿eh? Sí, por lo tanto, todos los árbitros conocen a todos los jugadores, al menos de primera división, y son revisadas las jugadas, para bien o para mal, son revisadas las jugadas semanalmente, por lo tanto... Los jugadores salen a la vista quiénes son aquellos jugadores que están identificados como simuladores o como falteros. Como... Usted, con mucho respeto le hago esta pregunta. Usted, por ejemplo, al señor Vega, ¿cómo lo hubiese catalogado cuando él jugaba? Yo lo hubiese catalogado como un jugador extremadamente talentoso que pesaba 2 kilos en el área. Livianito. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. O sea, yo reconozco que mientras fui jugador no conocía todo el reglamento, ¿sí? Y recién cuando fui entrenador me puse al tanto de muchas cosas. El jugador de fútbol actual conoce el reglamento, porque a veces veo quejas por situaciones con un árbitro, que el árbitro está en el reglamento pero el jugador no la sabe. Yo creo que cada vez lo conocen más, sobre todo las situaciones del fuera de juego, son cada vez más especialistas los jugadores, sobre todo los arqueros, en qué jugador está interfiriendo su visión, su posición. Creo que ahí ha existido una mejora importante por parte de los jugadores de fútbol. Enrique, tengo dos dudas profundas y una pelotuda. La primera profunda es, ¿no estará claro ya para los jugadores que no se pueden agarrar en el área en los corners? ¿Tenemos que seguir con esta tontera de advertirle al que cada corner? Bueno, esa instrucción y esa advertencia emana de FIFA y de Conmebol. Si tú ves los partidos de la Champions, partido de Conmebol y partido de nuestro torneo, tienen la misma instrucción técnica, que es tratar de prevenir situaciones antes de sancionar. Pero yo comparto contigo que no podemos estar los 75 o 90 minutos previniendo este tipo de situaciones. O sea, si hay 10 córner en el octavo córner, ya seguía advirtiendo, oye, no se pueden agarrar. Eso es una mejora que vamos también a implementar en este torneo. La verdad es que no se nos han presentado situaciones de 4 o 10 prevenciones en un tiro de esquina, pero tenemos la instrucción también a los árbitros de que la prevención es la más ejecutiva, no demorarnos tanto, y después a la segunda o tercera prevención, sancionar como corresponde. La segunda profunda, que me la van a agradecer Beggy Borg, un poco menos Olmo. ¿Qué determina que si son profundas las preguntas? Tan pelotuda la última que estoy tratando de catalogar de profunda esta. Sí. Porque uno siente que con Messi, por ejemplo, hay una protección al jugador habilidoso. Que a Messi en la liga se le da una suerte de protección en términos de como el marcaje y todo el cuento. A Messi no le pegan como le pegaron a Maradona o a Pelé, por ejemplo. En Chile hay protección para el habilidoso, ¿no? Yo creo que al jugador habilidoso siempre hay que proteger. La regla dice que tenemos que proteger a los jugadores y el árbitro... A todo, hasta el tronco. Sí, hasta el tronco. Cuando le pega, cuando le pega. Se tira, no. Pero yo creo que sí, efectivamente, hay una protección al jugador más habilidoso de todos los equipos, no solamente de uno. Eso es algo que viene como en el ADN del árbitro. ¿Qué significa protegerlo? Significa que al... No sé... Amarilla. Espérate. No. Si Pavés entra fuerte, es amarilla para Pavés. Y si Valdivia... ¿Le entran fuerte, no es amarilla?
No, yo creo que es cuando los golpean, no cuando golpean. Protegerlo me refiero a cuidar su integridad física. Buena nota, por ejemplo. Pues, yo creo que sí, pero sí, yo creo que efectivamente existe una protección tácita al jugador más habilidoso. En el caso de Valdivia cuando está atacando, en el caso de Granote, en el caso de cualquier jugador de la Universidad de Chile. En el caso de los jugadores habilidosos. ¿Y cuál es el límite ahí? Porque después el jugador habilidoso empieza... No, obviamente. Se ríe solo, se ha reído todo el rato. No, Tito, monstruo. No se lo protegía, Tito Bichara no se lo protegía. Tito era un jugador muy simpático, además. Sí, sí, sí.